eso y la Biblia. Algunos me miran extraño, como que ¿qué será eso? Soy la Biblia, claro, para algunos de ustedes que no me conocen, porque me conocen solo en las versiones e-book. Entonces, claro, les soy extraña en hojas de papel. O hay algunos que tienen versiones incluso en su celular o en su iPhone, esa versión de la Biblia en letra pequeñísima. Oye, yo no sé si Dios le habla ahí o le susurra porque está pequeña esa letra. Soy yo, la Biblia. Y les quiero contar mi historia, claro, algo resumida, bastante resumida. Todo comenzó cuando Dios creó al hombre y quiso comunicarse con él. Antes que existiera la Escritura, Dios ya se había comunicado con el hombre. Es más, antes que existiera como libro, ya existía como palabra de Dios en las tradiciones orales que fueron transmitidas de generación en generación. Pero ¿saben lo impresionante que ocurrió? Es que cuando me compilaron en un solo libro, se dieron cuenta que, a pesar de haber trabajado más de 40 autores terrenales, en un transcurso de más de 1500 años, el mensaje era uno solo. Solo Dios pudo haber hecho eso. Eso sí que debo aclarar que en algunos libros participaron más de un autor, por ejemplo, Deuteronomio, que se terminó de escribir después de que Moisés murió. Si no, Moisés tendría que haber escrito desde la tumba. Sería el muerto más intelectual que conozco. Pero se lo digo, aunque esto quedó claro, algunos dicen, ¡oh, qué bárbaro, eh! A Moisés la muerte no le afectó el intelecto. ¿Por qué no conocen estos datos? Soy la Biblia, un escrito que originalmente fue escrito en rollos. Bueno, algunos de estos rollos, por si no lo saben, se llamaban los rollos de manos sucias. Les cuento. Se llamaban así porque, como el hebreo se escribía de derecha a izquierda, el copista, cuando terminaba de escribir y pasaba al renglón siguiente, se ensuciaba las manos porque la tinta estaba fresca. Entonces, en ese momento, en ese tiempo, ser un copista de manos sucias era todo un honor. De hecho, en la calle se encontraron dos tipos y venía uno con las manos sucias y el otro le preguntó, ¡ah! No me digas, ¿eres un copista de manos sucias? No, 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 soy copista que se tiñó la barba. Entonces, esas cosas pasaban. No, y eso quiero aclarar. Hay algunos que confunden al autor con los traductores. Por ejemplo, gracias a aquellos traductores que me llevaron a otras lenguas, como bien estaba hablando Esteban, hay versiones. Por ejemplo, la que está en español, como la Reina Valera, en inglés, la King James, en latín, la Vulgata. Oye, pero ¿me van a creer? Hay algunos que creen que la Reina Valera era esposa de King James. ¡Están perdidos! Miren, originalmente fui escrita en rollos, como les dije, y como no existía imprenta, los rollos se escribían a mano. Entonces juntaban a un grupo de escribas y copistas profesionales que se reunían alrededor de una sala y uno dictaba en medio. Bueno, en algunos el casting no fue tan minucioso porque ustedes se darán cuenta que entre un rollo y otro rollo de pronto habían algunos detalles y algunas cositas diferentes. Pero gracias a Dios no se alistó ningún sordo o a lo mejor algún tipo de despistado. ¿Se imaginan? El revisador pasando por el pasillo y de repente, oiga hermano, ¿qué escribió ahí? ¿Y usted qué dijo? Yo dije, longanimidad. Y yo que puse, longaniza, hermano. Entonces, gracias a Dios no pasó eso en la Biblia. Bueno, gracias a Dios por aquellos traductores que me llevaron a tantas lenguas con el propósito de simplificarme, de contextualizarme. Pero ¿saben qué? Hay algunos que hoy en día insisten en complicar el mensaje de la Biblia. Como aquel tipo, y esto no es chiste, ocurrió de verdad. Aquel predicador así intelectual que se paró frente a un grupo de campesinos humildes. ¿Y saben cómo comenzó la predicación? Comenzó diciendo, hermanos, ¿habéis oído de homilética? ¿Habéis oído de hermenéutica? ¿Habéis oído de dialéctica? Y los hermanos campesinos, ¿qué habían oído de hermenéutica, de homilética, de dialéctica? A la única que habían oído era la diabética que vivía en la... eso sí, los que me cargan son aquellos que de repente escuchan una palabra bíblica y como no saben el significado la repiten, como el hermano que escuchó la palabra concupiscencia, me van a creer, y no sabía lo que significaba y empezó a orar en la iglesia, Señor, te damos gracias porque llenaste a nuestro pastor de concupiscencia, porque lo cubriste con concupiscencia, lo balsamaste con concupiscencia. ¿Y cómo van a ser así?
Oh, de verdad, miren, hay algunos que no saben lo que significan algunas palabras, pero otros sí saben y se hacen los tontos. Como un chico en la iglesia donde yo voy, un chico de la iglesia que entró al templo y se fue al altar y comenzó a clamar: Señor, te doy la gloria, dame la victoria. Señor, te doy la gloria, dame la victoria. Señor, te doy la gloria, dame la victoria. Y el pastor lo miró y dijo, fue donde su esposa le dijo: oiga, mi amor, recorcho, tan espiritual que llegó Pedro hoy. Vino orando: Señor, te doy la gloria, dame la victoria. Y la esposa dijo: ¡ah, qué espiritual! Lo que pasa es que Pedro vino con su novia Gloria y la amiga de su novia se llama Victoria, por eso te doy la gloria, dame la victoria. Bueno, quiero ser honesto. Como el lenguaje evolucionó y ustedes se han dado cuenta, ha evolucionado, yo también evolucioné. Por ejemplo, en la versión del año, en el siglo XVII, cuando la viuda, ¿se acuerdan la historia de la viuda que entraba al templo y daba todo lo que tenía? En la versión del siglo XVII, la viuda echa dos blancas. Así sale. Imagínense si no hubiésemos evolucionado en el lenguaje y hubiese aparecido en la Biblia todavía que la viuda echa dos blancas, me acusan de discriminación. No, y no es chiste, como en la iglesia que yo conocí, en donde todavía eran discriminadores. Mire, se sentaban en un lado los negritos y en otro se sentaban los blancos. Y el predicador invitado se enojó, se indignó, claro que sí. Y dijo: basta de xenofobia en esta iglesia, basta de discriminación. Desde ahora nadie va a ser blanco y negro, todos vamos a ser verdes. Y los verdes oscuros se sientan acá y los verdes claros se sientan acá. Y después, en esta misma historia que la viuda echa dos blancas, en la versión 1909 echa dos minutos y en las versiones ahora actuales echa dos monedas. El lenguaje cambió. Ah, oye, no le he contado que he cambiado de peso. Yo he tenido unos cambios estéticos increíbles. Sí, es verdad, sí, antiguamente en mis inicios yo era mucho más delgada. Después a uno se le ocurrió: oye, ¿por qué no le agregamos estos libros de austero? Ustedes saben, ¿por qué no le agregamos estos libros? Y engordé apócrifamente, hermano. Después llegó otro, ¿no? Y después llegó otro y dijo: oye, ¿por qué no le ponemos versículos? Bueno, pongámosle versículos. ¿Y por qué no le ponemos capítulos? Pongámosle capítulos. ¿Y por qué no la dividimos en dos columnas? Pongámosle dos columnas. Oye, engordé, engordé. Engordé más que hay algunos hermanos que yo conozco que también están bastante gorditos en mi iglesia, debo reconocerlo. Mire, la Biblia dice, yo digo que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero ya algunos andan por basílica, catedral. Yo no sé cómo lo van a hacer para entrar al cielo, porque la palabra dice que angosto el camino y estrecha la puerta. Dijo uno: oye, ¿por qué no le ponemos notas de autores destacados? Ya, pongámosle notas de autores destacados y en colores destacados y con señaladores destacados. Mire, y engordé destacadamente. Y eso no es nada, porque en un comienzo yo era pesado. Ahí sí que yo era pesado. Si yo doy gracias a Dios por la invención de la escritura en esas tablillas de madera, después en cuero, después en el papiro, después en el papel. Sí, yo era mucho más gorda y pesada, pues si yo estaba escrita en piedra, imagínense. Imagínense hoy que todavía tuviésemos Biblia en piedra. El esposo con la esposa: mi amor, por favor, me pasa el martillo y el cincel. ¿Para qué, mi amor? No, es que quiero subrayar un versículo que estaba predicando esa vez. O el mujer pasando por la iglesia: por favor, hermano, deje, quiten la Biblia del pasillo, miren que las abuelitas se tropiezan, ya sería peligroso. O que llegue el esposo y la esposa le dice: mi amor, te tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? No me asuste. Lo que pasa es que el albañil se le olvidaron tres ladrillos y ocupó dos de la Biblia, uno de Ezequiel y el otro de Isaías. ¡Ay! Dile a ese infame que me devuelva inmediatamente los ladrillos de la Biblia, porque si no va a quedar como Jeremías, en puras lamentaciones. Entonces, miren, hermanos, amigos, a lo que estoy en este momento hablando es básicamente a que entiendan el mensaje que está en el corazón de estas palabras. Porque hay gente que usa la Biblia como cábala, la usa como horóscopo, como fetiche,
como el tipo que estaba tan mal por su pecado y le dijeron, lee la Biblia. Y no sabía cómo leerla, así que abrió la Biblia y con los ojos cerrados dijo, aquí, y apuntó un versículo y dice, el impío merece morir. ¡Oh! Y le vino una obsesión por el suicidio al pobre infeliz. Toda la noche no pudo dormir pensando en matarse y llegó a la mañana siguiente, voy a tener que leer de nuevo la Biblia. Y abrió de nuevo y vio el versículo que dice, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Nunca más supe del pobre hermano, es que así no se lee la Biblia. No, y peor aún, hay algunos que me usan para ponerle nombre raro a su hijo. Criatura, Melquisedec, ¿cómo le van a poner Melquisedec? No, es como la mamá, había una mamá que tenía 5 hijos y los llamaba a almorzar y era todo un chiste porque empezaba, ¡almorzar, niños! ¡Mateo! ¡Marcos! ¡Lucas! ¡Juan! ¡Armagedón! ¡Ven a almorzar! Pero ¿saben qué? Los que me cargan a mí son aquellos que usan la Biblia para poner versículo bíblico en la empresa que tienen. Y no estoy en contra de eso, estoy en contra de aquellos que creen que porque le ponen un versículo bíblico a la empresa va a ser cristiana. Es como, no, imagínense a las aberraciones y herejías que podríamos llegar si le ponen un versículo bíblico a la empresa. Como por ejemplo, fábrica de tazas de baño Juan 15. Sin mí nada podéis hacer. De Vox, Hechos 20, más vale dar que recibir. O funeraria, Filipenses 1, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O cirugía estética, segunda de Corintios 5, he aquí las viejas pasaron, son todas. Tener un ejemplar mío. Hoy, gracias a la imprenta, casi todos pueden tener acceso a estas hojas. Pero ¿saben lo que ocurrió después de la imprenta? Nos olvidamos de leerme comunitariamente. Porque todos comenzaron a leerme de espaldas a los demás. En una lectura individualista, privatizante, nos olvidamos de esta lectura en comunidad. Y en la libertad de interpretaciones, muchos llegaron a aberraciones. Como invitar en la iglesia donde voy a un hermano calienta banca para predicar porque no estaba el pastor. Y el tipo no se preparó. Entonces llegó a la iglesia y empezó a decir, a ver dónde Dios nos va a hablar, dónde Dios nos va a hablar, a ver dónde. Y justo cayó en Mateo capítulo 1 la genealogía de Jesús. ¿Quién iba a predicar de eso si nunca se había preparado? Y empezó, Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá. Y Mahalal engendró a Juhalal y no sabía qué predicar. Entonces, ¿saben lo que hizo el infeliz? Impostó la voz y comenzó a predicar como aquellos telepredicadores conocidos y famosos. ¿Y por qué cree que como ellos predican de esa manera? Y he predicado de la misma manera y va a ser un mensaje exitoso. Y empezó, hermanos, en esta noche el Señor nos va a entregar una palabra poderosa. Dile al hermano que está a tu lado esta palabra espiritual, Hakuna Matata. Esta palabra tú no la encuentras en la escuela dominical, esta palabra tú no la encuentras en el estudio bíblico, esto es una revelación de Dios. Esta palabra se encuentra en el primer libro de la Biblia, el libro de Géminis. Y esta palabra habla de un hombre que venía de la más grande tribu de Israel, la gran tribulación. Este hombre es el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro estaba parado al frente del rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor estaba sentado al lado de su esposa, la reina Valera. Entonces, el apóstol Pedro le dijo, ¡hey, rey Nabucodonosor, te tengo que contar una parábola! Había un hombre que tenía dos hijos, el mayor y el menor. El hijo mayor tenía 7 vacas gordas, el menor 7 vacas flacas.
Entonces las 7 vacas flacas se comen a las gordas. Y el hermano mayor quedó tan enrabiado que esperó a que el hijo menor fuera a recibir la herencia que le correspondía. Y cuando el padre le dio la herencia, se fue por el camino. Y el hermano mayor contrató a 4 bandoleros, los 4 jinetes del apocalipsis. Uno se llamaba Abraham, el otro Mahoma, el otro José Smith y el otro Juan Gabriel. Entonces, los 4 jinetes del apocalipsis llegaron, le pegaron, lo maltrataron, lo apuñalaron, hermanos. Una parte del joven cayó al lado del camino, otra entre pedregales, otra entre espinos, y lo que recogieron del joven llenaron 12 cestas. Entonces, vino un amigo de este joven, David, el chico de Belén, que vino con el gigante filisteo, el gigante Goku, y vinieron y agarraron a los bandoleros, los ataron al altar, y cuando David iba a levantar el cuchillo, Zaqueo, que estaba detrás subido en la zarza ardiendo, le dijo: ¡David, mata y come! Entonces David dijo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y agarró su onda, hermano, agarró su onda y su Yamaha y los agarró a piedrazos de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Aleluya! A eso a lo que estoy hablando. Hay tanta gente que usa la Biblia, pero no habla de la Biblia. Hermanos, yo les pido que no se olviden de mí. En Estados Unidos, por ejemplo, en las casas comerciales, editoriales comerciales, cada año se venden 25 millones de copias mías, pero son 700 personas por día las que dejan de leerme. Soy yo la mejor brújula para el que está perdido, la mejor compañía para aquel que está solitario. Y es verdad, hay algunas personas que en el transcurso de la historia han tratado de impedir que se conozca lo que está escrito en estas palabras. Pero aún así sigo en pie. Soy yo la Biblia, un libro desprestigiado por algunos, pero elogiado por muchos. Libro perseguido, pero también amado. Soy un libro que obviamente apelo a la orientación a la vida, pero soy mucho más que un manual de procedimientos. Soy un libro escrito por muchos autores, pero he sido y sigo siendo y seré la carta de amor inspirada por aquel que amó tanto la humanidad que estuvo dispuesta a morir por ella en la cruz. Esa soy yo, simplemente la Biblia. Muchas gracias.